importante. Estamos 14 hoy. Yo tengo un regalo que te voy a dar. Okay. ¿Tú me vas a regalar a mí también, verdad? Claro, mi amor, yo te tengo un regalo. No, pues yo te tengo una cosa chévere. No es un regalo muy, pero tú sabes, mi amor, lo hice con todo el cariño del mundo. Espero que te guste. Ah, yo también te digo a ti que te guste, porque en verdad es una cosa muy linda. Mi amor, si está. Mi amor, feliz día de la amor y la amistad. Gracias. ¿En serio? Mi amor, ¿no te gustó? No, no me gustó, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿qué se me gusta eso? Yo también. Pero yo ese niño no trae muchas cosas a ti. Ay, amor, pero es que, entiéndeme, yo no trabajo ni nada y eso fue lo que yo pude hacer por ti. Dime, yo gasto 5,000 ahí a ti y eso es lo que tú me vas a dar. Mi amor, eso es lo que tú me das a mí. Eso es lo que yo pude regalar. Está bien que tú no trabajas y todo, pero chapuela, por lo menos, págame a mí. ¿En serio? ¿Tú te vas a llevar de nuevo el regalo? ¿Por qué tú haces eso? Ok, ¿cuánto tú gastaste en el regalo? No, yo gasté 5,000 ahí, un chingo. ¿Cuánto te quedaron? Un par de pesos ahí, no mucho. Míralo ahí. Yo simplemente tenía 15 pesos y te quise hacer ese pequeño regalo. No es el regalo más grande del mundo, pero lo hice con toda la intención de que tú te sientas bien. Yo di todo lo que tenía y tú gastaste la mitad de lo que tú tenías. Pero está bien, mi amor, es como tú entiendes. Si te quieres llevar tu regalo, llévatelo. Pero yo no quiero que tú entiendas que yo simplemente hice algo pequeño, pero fue con la intención de que tú te sientas bien y de que te guste. Te amo mucho, pero lamentablemente no podemos estar. Mierda, mi amor, de verdad, lo material no importa. Tengo tu regalo, yo voy a comer un chingo. Quiero que tú sepas que yo lo hice con todo el amor del mundo y que cuando yo consiga, yo te puedo hacer uno más grande, no sé. Yo te entiendo, mi amor, está bien. ¿En serio? Gracias, mi amor. Vamos, mi amor. Gusta eso. Thank you.